Recuerdo muy bien porque don Federico nos lo contó. Cuando el equipo llegó y empezó a jugar, había un promedio de 200 equipos o 100 equipos de fútbol local. Cuando ascendemos, se va a 3,000 equipos de fútbol local. Entonces, de no haber nada, de ser una ciudad donde se jugaba algo de básquetbol y algo de béisbol, llegar y en un año detonar el fútbol local, y hasta la fecha, Cobras fue el iniciador de que todo lo que hay como fútbol en Ciudad Juárez sea a partir de ahí. Cobras es el que viene a sembrar en una, sin duda, en una tierra muy árida, ¿no? En una tierra donde no había fútbol. Y pues fue un inicio difícil porque los deportes preferidos eran béisbol y básquetbol. Entonces creo que ese fue un paso muy valiente de Cobras, el traer el fútbol a Juárez, que sin duda nos integra a nuestro país, a México, ¿verdad? Porque Juárez, somos orgullosamente mexicanos, pero estamos tan lejos que a veces quedamos olvidados de muchas cosas. Entonces creo que ese es un paso importante que da Cobras y siembra una semilla que ha dado muchos frutos en muchos equipos y sobre todo pues lo que vemos los fines de semana, ¿no? Que vemos a miles y miles de gente jugando fútbol en diferentes espacios de esta ciudad, algunos en Los Hoyos, en tierra, otros en campos muy bonitos en acá y allá y por todas partes de la ciudad. La fronteriza Chihuahua, ante un lleno total, Cobras y América. Aquí aparece Juan Carlos Contreras, un jugador que llega del Celta de Vigo, jugó en el Olimpia de Honduras. Yo creo que siempre cuando inicias un proyecto, una ciudad como Juárez, donde hay gente de tantas otras ciudades, de Veracruz, de Torreón, de México, de muchos lugares, ¿no? Finalmente, pues esta es una ciudad que da oportunidades y que da esa pues vida, trabajo a la gente. Pues ya traen a ver sus equipos, ¿no? Entonces cuando llega Cobras pasaba eso, pero yo creo que la gente acaba enamorándose del equipo. Y ese siempre fue también uno de los grandes objetivos del equipo, ¿no? O sea, que los equipos profesionales dejen comunidad. Y ese espacio que es el estadio en donde todos nos encontramos y a disfrutar. Bueno, yo lo sufro los partidos, pero todo el resto del mundo a disfrutar. Cada 2 semanas generan una interacción en la comunidad distinta, ¿no? Y te hacen sentir parte de algo, de un color, de un grupo, de sí, somos Juárez. A veces tenemos que ofrecer más de estos espacios para lograr una integración profunda de toda la gente que viene a Ciudad Juárez. Pero creo que, bueno, finalmente con ese ascenso Cobras logra conquistar el corazón de los juarenses y se convierte pues en un equipo muy popular, consolidando así el fútbol en esta frontera. Bueno, Cobras fue de entrada el equipo que logró el ascenso en su primera temporada, también lo hizo Indios, pero Cobras fue el primer equipo que hizo eso en Ciudad Juárez. Parecía ser que hay una magia aquí en Ciudad Juárez. Entonces, Cobras fue la primera identidad que tuvo el aficionado con el fútbol. Ver cómo se construye un equipo, cómo se logra el ascenso y cómo se va conjuntando la afición con los jugadores, cómo tenías esa cercanía. El cambio es muy fuerte, pero es muy emocionante. Al momento de subir, llegas con una ilusión tan grande que por todo lo que luchaste, lo que se va a conseguir. Todo esto yo lo quiero dejar reflejado para que la verdad los jóvenes o la gente que aspira a algo, de veras que aunque se oiga muy monótono, con la continuidad, con la perseverancia, sí se logra, sí se conquista. En realidad sí se logra, sí se conquista.
Muchos pensaron al igual que Guayú, siendo de Juárez, pues no iba a ser más que el Guayú de ascenso, y no, él jugó también, no sé, 2 años en primera, y luego lo compró el Puebla o lo transfirieron. Este tipo de cosas se dan cuando detrás de esto puede haber personajes como el ingeniero Federico de la Vega, y su familia, Alejandra, y todo lo que significó en ese momento la familia de la Vega, para arriesgarse a traer un equipo que finalmente asciende a la primera división, y por primera vez en la historia le da a una ciudad como Juárez la posibilidad de tener fútbol de primera división. Uno de los halagos más significativos que podés tener en tu ciudad es poder pertenecer a esa gama, a esa exclusividad, a esa posibilidad que tantas ciudades quisieran tener. ¿Cuánto darían ciudades como Celaya, Veracruz, Morelia? ¿Cuántas ciudades quisieran tener fútbol de primera división? Y Juárez lo tiene. Gracias a esas cobras, gracias a esa visión, a ese empuje incansable. Empezamos a sufrir porque los resultados no se daban, porque la diferencia de nóminas, América, Cruz Azul, Necaxa, Toluca, Tigres, Monterrey, contra la nómina de Cobras, era un mundo. Fue complejo para la directiva poder armar el equipo después del campeonato, porque la mayoría éramos prestados de otra institución. Entonces, ¿cómo puedes hacer? No lo puedes hacer tan fácil. Y cuando ven a alguien que está nuevo en el medio futbolístico, todos se quieren aprovechar de ellos. Yo veía y escuchaba, no veía, escuchaba charlas en donde se querían aprovechar de o del ingeniero o de Alejandra. ¿Me entiendes? O sea, eso no está bien. O sea, no estaba bien. Y obviamente, pues el ingeniero, una capacidad de negocio impresionante, pues no se dejó. Y obviamente no lo permitió. Obviamente también por las redes, por las televisoras, porque ya te transmiten, porque te haces famoso, te conocen más, por todo eso. Pero nadie te roba lo que tú consigues, nadie tampoco te hace daño, y menos la gente de allá. Entonces, es algo importante que uno lo lleva presente, pero hay que siempre mantener los pies en la tierra, hay que seguir luchando hasta el final, hasta que Dios lo decida. Pero sí, creo que si hubieran dejado la base del equipo ese que fuimos campeón y traer de primera división, creo que no hubieran mantenido más tiempo. Pero en un principio habían traído como directivo al hijo de Panchito Hernández, Héctor Hernández, me parece que se llama. Pasamos a primera división, pero pues ya ahí fue muy diferente, porque desde que llegamos aquí con el campeonato, pues vienen las vacaciones. Nos mandan 2 semanas de vacaciones. Y cuando regresamos aquí a Juárez, pues ya estaba todo cambiado. O sea, ya había, así que a lo mejor es mala expresión, pero un muro de Berlín, ¿no? Ya no podíamos pasar ni a ver al ingeniero. O sea, en mi caso propio, porque yo era propiedad de Cobras. Entonces ya no podíamos ver a nadie de como ahorita. Ya era otra directiva, otros visores, otros entrenadores, otros jugadores. Llegaron 25 jugadores aquí. Yo firmé con después de que obtuvimos el ascenso, yo regreso al club al que pertenecía, que era Cruz Azul, y el técnico me dice, no vas a tener oportunidad acá tampoco. En ese entonces ya no era Pulido, era Manuel Lafuente. Entonces regreso a Cobras de Ciudad Juárez, y pues ya me hacen un contrato diferente a los demás, porque pues yo estaba como de relleno. Entonces sí fue difícil, fue triste para mí vivir eso, porque sentí que yo había participado de manera importante dentro del plantel que ascendió, pero eso no tenía nada que ver con el técnico ni con el ingeniero de la Vega o Alejandro, sino con la gente que estaba gestionando, y estaba gestionando, me parece, que no de buena manera. Yo fui beneficiado, o a mí me tocó la fortuna y la suerte de quedarme en el equipo.
para primera, pero a muchos jugadores, si no decirte más de la mitad del equipo, no se quedaron en primera división, se quedaron en segunda división, por muchos factores, tú quieres, porque el equipo que pertenecían los quisieron vender muy caros, o porque el técnico que llegó ya no los quiso contratar, sintió el técnico que a lo mejor le faltaba algo para esa posición, hubo muchos factores, y fue también muy, muy, muy triste ver que esos compañeros se quedaron sin jugar en primera división y sin quedarse en el equipo en primera división. Es algo muy importante y algo muy, no para mí frustrante, porque ya lo superé. Yo me la partí y todo, entonces Tigres me había puesto una opción de compra y el ingeniero puso el cheque, me dio el cheque el ingeniero, dijo, ten, esto cuestas, esto vas a pagar por ti. Cuando llegué, dijeron, no, es que ahora eres jugador de primera, ahora cuestas más. Digo, no, pero esto es lo que ustedes estipularon. No, me querían vender más caro y no se concretó. Entonces yo me tuve que volver a quedar en segunda división. Pues nos pasó de todo. Jugadores que se pagaron dobles. Hubo experiencias tan malas como se compró a un jugador de ya en primera división, Héctor Manuel Herrero, por una cantidad de $40,000, y no llegaba el pase de la transferencia del jugador para que el pase internacional para que llegara a jugar, porque resulta que llegó un Vivales haciéndose pasar por el equipo que era dueño de la carpa, Héctor Hernández, que era el hijo de Panchito Hernández, que era el mandamás de la América, estaba aquí como secretario técnico y convence al ingeniero de que hay que pagar lo que se debía, pues se paga la diferencia de este jugador, pero ese dinero nunca llegó aparentemente al club Huracán en Argentina, y el pase no llegaba, y cuando preguntan ¿y por qué no ha llegado el pase? Pues es que no mandaba el dinero. ¿Cómo no? Pues iban a entregar el cheque a Juan de los Palotes, que decía que era el encargado de Huracán, dijo, no lo conocemos. Y se tuvo que pagar otra vez. O sea, fue un fraude. Fue un fraude con ese jugador, y eso le costó a Héctor Hernández su puesto en el equipo. Más adelante, pues me acabo quedando sola, la verdad. La administración que estaba en el club pues traía algunos problemas y pues de repente desaparece, ¿no? En diciembre, el equipo asciende en el verano, yo termino mi carrera en diciembre y empiezo a trabajar en un negocio de mi papá. Como ingeniera industrial empecé a ver temas de logística y me pidió que viera precisamente algunos temas más operativos en el estadio. Al parecer había descontrol y había, pues, el crecer una organización se ve la parte deportiva, pero no se ve todo lo que es la administrativa atrás y pues había, pues sí, había muchas fugas en el estadio los días de partido y un día junto con la gente de la empresa pues operamos ese día, ¿no? Taquilla, las cajas, las entradas, y fue un resultado, vino a la América, la Cobras América, y pues el resultado fue muy sorprendente, ¿no? Entonces, mi papá no era un hombre, era un hombre que decía, haz las cosas, ¿no? No te quejes, o sea, resuelve, hazlas. Entonces, bueno, pues le mostré con ese día de operación del estadio, que las cosas podían mejorar, y entonces pues así me fui involucrando más y más. Nos daban apoyo en el estadio para administrar el estadio el día de los juegos con personal de las empresas del ingeniero de la Vega, pero lo mismo, éramos un grupo pequeño los que administrábamos, entonces esos eran retos también, o sea, desde Alejandra, tengo entendido, como vino a empezar con el equipo, era cuando estaba en la universidad todavía, en el TEC,
vino a un juego y creo que no tenían suficiente personal para controlar las puertas, y ella con algunos amigos apoyaron a lo que era la administración anterior. Había una reunión en Cancún de presidentes y unos días antes renuncia y se va la persona que estaba, y mi papá no podía ir. Entonces le dije, bueno, pues yo voy. Y acabo muy involucrada. Me piden, ¿cómo que va a ir una mujer? Entonces me contactan de aquel entonces Eco, las noticias, que querían entrevistarme. Y yo decía, ¿qué les voy a decir, no? Y bueno, pues finalmente ahí aparecí, después de una noche de no dormir, preocupada, un poco asustada, sola en Cancún, contra mucho viejo lobo de mar, pero... yo siempre he dicho que mi plan era hacer una maestría en negocios, y la verdad es que acabé haciendo una maestría de fútbol, ¿no? Por lo que me tocó vivir con Cobras y aprender. Hice muchas buenas amistades, mucha gente también que me metió el pie, pero mucha gente que me compartió conocimiento desde legal, contratos, administración. Y entonces, bueno, creo que eso fue muy, muy positivo. Acabé involucrada en el comité directivo de la primera división. Y bueno, sí, al principio sin duda fue un shock, ¿no? Que una mujer, y además muy joven, yo tenía 21 años, recién salidita de la carrera, el director técnico era el Gallo Jauregui. Y pues el Gallo era, pues, de entre los machos, de los más machos, ¿no? Entonces, la primera reunión que tuve con él, recuerdo... yo creo que pensó que me iba a asustar tirándome unas palabrotas del tamaño del mundo, ¿no? Pues una tras otra. Entonces, pues yo dije, ¿qué hago? Pues se la regresé, ¿no? Y pues ya como que logramos un entendimiento y bueno, pues pudimos trabajar y tener una comunicación muy buena. Bueno, al equipo de Cobras lo llevamos a las maquiladoras y era una locura. Los autógrafos, apagaban las líneas, todo el mundo quería estar cerca de los jugadores. Un día Cobras lo llevamos a Cielo Vista, a una firma de autógrafos. Nos sacó la policía y los bomberos, porque se hizo un caos, o sea, ya no se podía controlar. Toda la gente que se había metido al mall a buscar la fotografía, a buscar el autógrafo, a tocar a los jugadores, fue una locura. No volvimos a hacer un evento de esos en el paso, porque no había forma de controlar a la gente cuando Cobras. Y no lo volví a ver con nadie, con ningún equipo. Que me disculpen los demás equipos, pero nunca se logró. Era algo impresionante verlos en las maquilas, sobre todo cómo se dejaban venir a las empleadas, sobre todas cuando llegaba el equipo, irse con los jugadores. Qué bueno que accedían, ¿verdad? Los directivos de las maquilas. Años después me tocó trabajar en maquiladora y pegarle a los retos, a las metas que se puso uno en producción, cuesta tiempo y dinero. Y en estos casos paraban la producción 100%. O sea, las plantas se dejaban de venir sobre los jugadores, las muchachas, y era algo impresionante. Y a los jugadores les gustaba tener esa relación, ¿verdad?, con la gente de Juárez. Después, por medio de Alejandra, se organizaron visitas inclusive a niños a hospitales. Y recuerdo que al principio algunos jugadores vinieron a hablar con nosotros a la oficina, que decían que hacer ese tipo de visitas los iba a deprimir mucho, que no sabían si pudieran de veras hacer el papel que se les exigía para eso. No es que se estuvieran negando, sino que iba a ser algo difícil. Alejandra dijo, bueno, déjenme escoger un grupo más pequeño que vaya, yo voy con ustedes y después ellos pueden, los que van, pueden compartir esas experiencias con los demás. La familia de La Vega tenía algunas asociaciones y nosotros ayudábamos a los niños a que vieran la parte deportiva y tratábamos de llevarlos a que hicieran deporte. Y sé que lo siguen haciendo. A lo mejor tal vez no queríamos asistir, porque pues para nosotros era novedoso todo eso. Gente que carece de una, digamos, de una parte de su cuerpo y que sale adelante, o que ahora son muy mencionados los paralímpicos, toda esa gente, pues en lo personal cuando eres muy joven, sí te...
Llega muy, muy, muy al fondo de tu corazón, pero en ese momento pues nosotros todo lo tomábamos con mucha motivación y nos hacía salir adelante. Recuerdo que el grupo que fue con ella llegaron sorprendidos, y, me acuerdo que comentarios que hacían decían, qué bueno que fui, ir a ver a niños que están pasando por enfermedades y más ir a darles esos tiempos que los veían pues como sus héroes, ¿verdad? Y traerles unos momentos de felicidad, y viendo por lo que estaban luchando, y decían los jugadores, va, recibí más de lo que fui a dar. Y fueron y le compartieron a los otros, y al rato, pues no faltaba, ¿verdad? ¿Quién quiere ir o quién puede ir? Y se apuntaba. La gente de Juárez siempre te va a retribuir lo que tú le das. O sea, si tú no le das, no hay nada que regresar. Entonces, como ese equipo de Juárez, era de Juárez, o sea, no era, el único de Juárez era el Guayú, ¿sí? Pero nosotros nos sentíamos de Juárez. Pues mira, en mi mente yo pensaba que México era un lugar con colinas bien verde, bien bonito, y Juárez no es lo más bonito lugar en el mundo, pero sabes una cosa, la afición de Juárez, hay segundo de nadie, y abren sus corazones, su pasión, su alma, y yo en cada partido nos sentimos que estaban atrás de nosotros, tienen hueso de espalda, ¿me entiendes? Y era una experiencia bien lindo. La gente es la que te hace, si tú eres un, la verdad, porque sí hay jugadores pedantes que no le dan un autógrafo a un niño, todo está bien, cuando estás en buen nivel y andas bien, pues no pasa nada, pero ya cuando te retiras, la verdad, ya cuando te retiras, es cuando sientes el rechazo de la gente. Y yo, gracias a Dios, ahorita todavía, pues todavía me reconocen, bueno, los más jóvenes dicen, hey, no conoces a este, mijo. Ya niños de 12 años, pues dicen, no, pues no. Pero dicen, pues él jugaba profesional. Digo, pues sí, tú sí, porque tu papá te llevaba a ti. A ti te llevaba tu papá, pues sí me conoce porque estaba chiquito, pero ya ahora tu hijo, pues va a ser difícil. Y el haber formado parte, marca un poco el comienzo de nuestra historia en México. Tuvimos la posibilidad de poder vivir 32 años en México, y nuestra primera ciudad y nuestro primer equipo fue Ciudad Juárez, y fueron las Cobras de Ciudad Juárez. Entonces imagínate lo que eso significa para nosotros como familia, con mi esposa. Y cuando entras y tienes tu oportunidad, tienes que dar todo, tienes que dar una impresión a la afición, al coach, a los jugadores, a tus compañeros, tus amigos, a todo. El año anterior al año del descenso, el equipo no había tampoco reaccionado bien. Se decidió hacer un cambio de dirección técnica, dejar ir a Héctor Eugui y sustituirlo por Carlos Rodríguez. El chamaco cuando llegó, es difícil pensar porque había uno historias de que pocos técnicos están dispuestos a agarrar un equipo al final de la temporada y que va mal y que el siguiente año está en posibilidades de descender. Muchos técnicos, pues no, yo los entiendo, ¿verdad? O sea, va a marcar algo en su carrera profesional. Y él decidió que algunos jugadores que tenían ya algunos años con el equipo, que eran de los Anclas, no iban a continuar con el equipo. Entre los jugadores, el principal jugador que recuerdo que se dejó ir era Enrique López Arza, el capitán del equipo. Y el chamaco lo quiso sustituir con alguien más joven. No le dio los resultados que esperaba, se falló. En privado nosotros nos aceptó, ¿verdad? Cometí un error ahí. Debería de haberme quedado con Enrique. Yo tuve la fortuna de ascender y desafortunadamente también de descender con el equipo. O sea, yo estuve en primera y en segunda hasta que descendimos. Y después te volví a Cruz Azul. Cuando yo llego a este equipo, yo el ingeniero platico con él y estaba muy dolido por la forma en cómo regresa Juárez, Cobras a desciende, porque realmente hay cosas ahí muy, muy turbias. Y él estaba muy dolido y él dice, no voy a armar un equipo donde yo regrese deportivamente, porque también existía la posibilidad de que él regresara
haciendo un pago, comprando una franquicia en ese tiempo, cosa que él totalmente lo descarta, porque él quería regresar deportivamente. Hacemos tanto trabajo y pagan tanto dinero y hacer todo el trabajo para seguir en la primera. Entonces es bien triste para todos los jugadores que estaban en ese año. El ingeniero era una persona muy noble, una persona que creía en la gente. Y a veces dentro de esas cosas le pasaban cosas, porque deshicieron un equipo que ya estaba hecho. Es el tercer año. Al siguiente año, reestructuraron el equipo y dejaron ir jugadores claves, como el Guayú, como Clay, como Enrique, como Incapié, como yo. O sea, fuimos casi la columna vertebral, no fuimos. Entonces, o sea, el equipo no, o sea, empezó muy bien con el torneo de Copa y después se fue. O sea, y nosotros siempre decíamos, esos son dos torneos muy diferentes. Mucha gente decía, ¿cómo puede ser que llegaron ese mismo año a jugar la final de Copa y luego venir a jugar tan mal en Liga? Son torneos muy distintos, era el principio de la temporada, fueron muy pocos juegos en la Copa, jugabas en tu grupo y luego te ibas a cuartos de final, semifinal y final. Por cierto, muchas veces he leído que un error muy grande que se cometió ese año fue haber permitido que fuéramos a jugar la final a Monterrey. Quisiera aclarar cómo fue la historia de todo eso. Me tocó vivir todo eso a un lado del ingeniero Alejandra. La final estaba planeada por la federación para ser jugada en México. Los dos equipos que llegan en Monterrey y Ciudad Juárez. El ingeniero no le veía valor, tenía razón, 100% de razón. ¿Por qué jugarlo en México, verdad? Nosotros no éramos un equipo grande, Monterrey sí lo era, pero ¿qué seguidores iban a tener en México, en el Distrito Federal? Digo, va a ser un estadio con muy poca gente, sobre todo lo que se había visto en el torneo de Copa. Tenía buena relación con la directiva de Monterrey y se comunicó con ellos y les dijo, ¿qué les parece si mejor pedimos a la federación que la final sea, bueno, o en Monterrey o en Ciudad Juárez? Somos los dos equipos que vamos a participar, somos del norte, la gente nos quiere en nuestras ciudades. Y Monterrey estuvo de acuerdo, se comunicaron ambos presidentes y la federación accedió. Pero ahora, ¿cómo decidir a dónde íbamos? Mucha gente dice que el ingeniero cedió ir a Monterrey que porque era un estadio más grande y pudieran tener mayores ingresos. No era cierto, 100% no es cierto. El ingeniero no vio el equipo como algo económico. El equipo no le generaba ganancias, el equipo le generaba pérdidas, pero a él no le importaba porque decía, Juárez se merece un equipo de primera división. Eso es lo que quiero, él amaba de ver a Ciudad Juárez. Entonces, se decidió que para determinar dónde iba a ser, accedieron a que iba a ser jugarse un volado, tan simple como es. El ingeniero tenía un representante en cervecería en Monterrey, trabajaba para él, un hombre de mucha confianza de él, trabajó siempre y muchos años para él. Y le pidió a ese señor que si podía ir a verse con el presidente de Monterrey y ahí hacer el volado. Recuerdo porque ese día nos invitó a comer a su casa, a Manuel y a mí, con su familia, y ahí nos hablaron. Recuerdo muy claro dónde recibimos la llamada, fue en la cocina del ingeniero, de la casa del ingeniero, y ahí nos hablamos, aquí estoy, le dijo, estamos a punto de, me dicen que tú escojas, y no recuerdo si el ingeniero accedió o les dio a ellos el derecho de escoger, pero tiraron el volado y nos lo describieron, ¿verdad? Como si estuviéramos oyendo un partido por teléfono, nos dijo, desgraciadamente, perdimos, ingeniero. Ni modo, ¿verdad? Así quedamos, el ingeniero era un hombre de palabra, 100%. Fuimos a jugar a Monterrey, pero así fue, no accedió. El ingeniero, por él, dicen, es por ganarme un dinero. Yo creo que el ingeniero hubiera hasta dicho, ¿sabes qué? Que toda la taquilla se le llegue a Monterrey. Vengan a Juárez, no importa, les doy la taquilla. Fácil, creo que lo hubiera hecho. Pero desgraciadamente se decidió por un volado y lo perdimos.
cancha pegada a la tribuna, en donde había una malla ciclónica, pero a través de la malla pues les daban con monedas, aventaban de todo, ¿no? Un botellazo en la cabeza, le abrieron la cabeza a Paco Chávez. De una manera, reclamándole al árbitro, siento un botellazo en la cabeza. Y créeme que esto es mucho, mucho, muy delicado. Bueno, y eso sí, debo ser